Un trágico accidente que dejó 9 vidas truncadas. 9 vidas que nunca más volverán y que quedarán en el recuerdo de sus seres queridos, que ahora lloran sus partidas. Harber Apagüeño Simarra fue una de las víctimas. Llegó a la capital proveniente de Iquitos hace 3 años y se dedicó a trabajar como vendedor. Hace tan solo 3 meses conoció a su enamorada, Carmen Milagros Torres, una joven de 16 años, de quien estaba muy enamorado. Por ello decidió sorprenderla, llevándola al Cerro San Cristóbal, que nunca antes habían ido. Su amor por ella hizo que durante la caída trate de protegerla a costa de su propia vida. Por salvarla, su enamorada, fallece mi hermano. Como estamos sentados juntos abajo, la chica me contó, estaba abajo. La pelada abrazando, se ha caído volteada así, y la ha abrazado, y la cabeza la chocando. Alberto, por coincidencias del destino, salvó de morir. Y es que su hermano Harber lo invitó al paseo, pero él decidió no ir. No podía ir porque iba a ir cumpleaños de mi prima. Le dije, como yo no quería irme a pasear, y se ha ido con la enamorada, pues a salir a pasear por el centro para que conozcan. Otro que es embargado por la tristeza es Alfonso Malásquez y su familia. Su madre, doña Eladia Ruiz, fue otra de las víctimas mortales de este terrible accidente. Debido a un problema de salud, es que esta mujer de la tercera edad decidió ir a este paseo. Quería ir ella allá, como ella anteriormente ha estado un poquito mal con su brazo, y creo que tenía esa devoción de ir hacia allá para pedirle, ¿no?, a que le calme un poco su dolor que tenía. Quien la acompañó fue su hija Maritza Cicibel. Ambas eran inseparables, iban juntas a cualquier lado, y esta vez no fue la excepción. Maritza resultó gravemente herida, y en medio de su dolor, solo se preocupaba por el estado de su madre. Ella, lo único que estaba en la atención era de verla a mi mamá nomás. O sea, ella no se, en sí ella no se veía a ella, si estaba, o sea, que estaba mal, pero no. Ella venía con mi mamá y que mi mamá la miró, que la había mirado, y de ahí que él cerró sus ojitos. Justina Oviedo también perdió la vida de manera trágica. Según su familia y amigos, era una persona que solo se dedicaba a trabajar. Nunca tenía tiempo para ella misma, ni para disfrutar de un momento de relajo. Tan solo quería sacar a su familia adelante con su pequeña tienda de ropa que tenía en Jesús María. Lamentablemente, justo el día en que por primera vez después de mucho tiempo aceptaba la invitación de un amigo, sucede lo peor. Yo le llamé, me dijo que había salido, ¿sí? Qué raro que tú sales, le digo, porque ella nunca deja su negocio. Con sus amigos ha salido. Pues, un amigo nomás era, porque ahorita el amigo está en el hospital. Sí, está herido, está mal. Similar situación fue la de Alexander Condori, un joven de 20 años que había logrado ingresar con mucho esfuerzo a la carrera de ingeniería. Tenía todo un futuro por delante. Recién cursaba el tercer ciclo y era un alumno destacado. Sin embargo, falleció y sus 5 familiares que iban con él en el tour resultaron heridos. A estos 3 casos se suman los de otros 3 peruanos y 2 ciudadanos chilenos, identificados como Oswaldo Enrique Encinas Fernández y Joana del Pilar Soto Cáceres, quienes habían llegado a nuestro país de vacaciones, pero lamentablemente encontraron este terrible final. Nuevamente.